Hello guys, good evening. Good evening, miss. Good evening, guys. How are you doing? ¿Cómo estamos, chicos? Afligido. ¿Por qué? ¿Por qué? Nervous, nervous, miss. Why nervous? Que no haya examen, miss. Que no haya examen. Please, I have to, guys. I have to. I mean, yeah, well, I'm just going to wait like one more minute for the rest to come. So I'm going to give the instructions for you. But you don't have to worry about anything. Believe me, it's going to be easy, okay? De verdad, no se preocupen. No se preocupen. No, no, no los quiero tener así como que, ah, que va a ser lo mismo. Para nada. Tranquilos. De verdad. Cuando se den cuenta de lo que voy a hacer, se van a quedar como, ah, okay. So don't worry about it, guys. Okay, it's fine, right? I'm just going to wait for the rest to come in. So tell me, how was your day? How was your day, guys? Please repeat, miss. So este día fue más calmado que otros. This day was calm than others, okay? And tell me, you studied? ¿Estudiaron? Todos son mis. Poquito. Un poco. Un poquito. Hoy Riquel dice que estuvo estudiando. Ni TikTok he visto. Riquel, you studied? Yeah? Yes. Yes, of course. Ivania, I'm sure she also did it. Margarita sí se anduvo estudiando en el día también. Solo los que han estudiado, denles el examen. No, la primera va a ser Magdalena. Los que no estudiaron. La primera va a ser Magdalena, dicen. Con todo mi tomo, lo que aprendí, ya lo aprendí. Si no, exacto, ya. Así me gusta. Miren, chicos, bueno, ya son las y dos. Así my day voy was a terrible. Comenzar. Solo me ayudan con la comidita, lo que me faltan, porfi. So, thank you. Okay, guys. Welcome back. Today is basically our last day together. Since Monday, I'm not going to be with you anymore. I don't know if you already have your new teacher or if they're going to tell us that I'm going to be with you. I'm not sure. But I hope that all of you continue in the next level. De verdad, espero que todos continúen en el siguiente nivel. Igualmente, espero que todos manden su información o su departamento de recursos humanos mande la información para que ustedes sigan en, pues sí, verdad, al día y no se atrasen, ¿okay? So, Magdalena, tell me. Miss, a mí me mandaron un mensaje ahora que se cambia el horario. No sé si a los demás compañeros le han mandado ese mensaje, porque me dijeron que ya horario de 7 a 8 ya no, sino que horario de 8 a 9. ¿Los demás, chicos? A mí no. No, ni a mí no. No. Silencio total. A mí tampoco. A mí no. Okay. Solo Magdalena a mover. Te recomiendo que les preguntes, o sea, preguntales a ver qué te dicen. O escribir en privado para averiguarte, ¿oíste? Ah, ok, thank you. Porque puede ser de que están haciendo redistribución de grupos y así, entonces puede ser. Pero vamos a ver, ¿oíste? Ok. Escribime y acordame, y ahí yo te averiguo lo que pueda. Ok, thank you. Welcome. Okay, guys. Perfect. So as I was telling you, I hope that all of you send the information back so you can re-enter to the next level. And I hope that you like the level. Okay. Bien, chicos, vamos a la parte que les interesa, lo que vamos a hacer hoy. La clase va dividida en dos partes. ¿Se recuerdan de que yo les había dejado una tarea para el día de hoy, verdad? ¿Cuál era la tarea? Un minuto escribir lo que hemos aprendido. Y también me lo van a decir, ¿verdad? Y lo que ha sido para ustedes la experiencia, cómo se han sentido y demás. So basically that was the homework. So what I'm going to do is that because of your kind of anxious, porque les veo que algunos están como ansiosos, voy a empezar ahorita con las preguntas y la manera en la que yo los voy a evaluar, revisando todo lo que hemos visto, ¿sí? Y las otras 30 minutos los voy a utilizar para poderlos escuchar, escucharles el speaking y para poder discutir todo lo que se hizo, ¿ok?
So that is what the class is going to be about. Entonces, bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que los iba a dejar aquí algunos trabajando y que me iba a ir uno por uno, ¿verdad? Face to face. A evaluarlos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok, don't worry. I'm not going to do that. Ok, no lo voy a hacer así. Porque ya sé que les va a matar la ansiedad de tenerme ahí con ustedes. Lo que voy a hacer, chicos, es que voy a crear 3 grupos. Ok, y me voy a ir metiendo a los grupos y voy a ir grupo por grupo. Ok, a las personas que no está, que no voy a estar evaluando en ese momento, les voy a pedir por favor que repasen. Ok, sí, voy a okay. seleccionar a, en base a lo que yo he visto un poquito de quienes me dominan un poquito más la gramática, el speaking o algo. Voy a pedirle a uno de los compañeros que esté por grupo que se encargue de repasar con los demás en todo lo que yo estoy evaluando a sus compañeros. Sí. Okay. No, pero siempre va a ser personalizado, Miss. Sí, sí, siempre. O sea, yo me voy a quedar contigo, pero dentro de un grupo. No voy a quedarme con 15 aquí y uno allá. Es la diferencia. Y así les da más tiempo a ustedes también para estar repasando con alguien guiado. ¿Okay? Okay. Okay. I'm going to do that right now. Tranquilos, que no son preguntas de que, ay, la Miss me va a matar. O sea, no, tranquilos, de verdad, no, nada que ver. Oigan. Entonces, voy a crear aquí, solo quiero ver, ¿dónde está? Ah, Glenda, ya me quedé de un solo en la 2. Ok, chivísimo. Bien, chicos. En la sala número 1, escuchen bien los nombres para que sepan con quiénes van. Va a ir Andrea, Ivania, Jessica, Riquelmi y Margarita. En ese caso, le voy a pedir a Andrea que me ayude con sus compañeros. Sala número 2, Damaris, Glenda, Saúl y Stephanie. Le voy a pedir el favor a Saúl. Sala número 3, Herbert, Katy, María Magdalena, María Mercedes y Marlon Ernesto. Acá le voy a pedir el favor a María Mercedes, ¿ok? Solo es para que estén instruyendo, chicos, y para que estemos ayudándonos entre nosotros, ¿sí? Vamos a irnos a las salas y ya entro con ustedes, ¿ok? Get ready. Ahora empezar con ustedes, van a ser el primer grupo. Bien, ¿cómo lo vamos a manejar, chicos? Voy a hacer 3 preguntas. Usted nos aplicó, los últimos eran los primeros, ya vi. Fue porque ustedes fueron los primeros que se hicieron el grupo, ¿ok? El grupo, muy bien. Yes. Okay, guys, what I'm going to do, I'm going to make 3 questions for each of you. I'm going to repeat the questions 2 times in English, ¿ok? I might ask you, for example, what is the past of this verb? This is a regular verb or a regular verb. I mean, I might ask you a lot of things. Como les puedo hacer preguntas de, por ejemplo, dame un ejemplo de esta palabra o decirte una pregunta y solo para que me la contestes, ¿ok? So, okay. Who wants to be the first one? Excuse me. Who wants to be the first one? ¿Quién quiere comenzar? Dele conmigo. Ok, Magdalena. 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 Solo apáguenme la cámara a los demás, chicos, porfa. La cámara. El audio, perdón, el audio. Ah, el audio, pero sí, porque, ok. Sí, sorry, que aquí se escuchó la interferencia. Ok. Bien, Magdalena. 3 preguntas fáciles. What is the past of the verb eat? Ate. Very good. What is the past of the verb open? Open. Opened. Opened. Okay, good. Remember the pronunciation. And what is the past of the verb? Oh, what is the present of the verb went? Go. Go. Very good. What is the meaning of headache? Headache. Anda cerca, anda cerca. Headache. No es una parte del cuerpo. No es una parte del cuerpo. No, pero anda cerca. Headache. Headache es cabello.
No, no, headache. Headache. H-E-A-D-A-C-H-E. ¿No? No, no, miss. Headache, dolor de cabeza. Ah, dolor de cabeza. Okay. Show me your throat. Show me your throat. Enséñamelo. Ah. Cuello. Okay. Okay, good. And the last one. Give me one example using going to. No lo escuché muy bien, mi se escucha cortado. Give me one example using going to. Ah, okay. I am going to my job yesterday. I'm going to es un futuro. Ah, perdón. I am going to my job tomorrow. Very good. Awesome. You got it. Perfect. Thank you. Good job. Herbert, let's go with you. Give me the past of the verb love. Herbert? I can't hear you. No, hola. No se te oye. Hola, hola. Okay, okay. Pass of the verb love. No pensé que iba a ser tan difícil. Okay, no? No. Pass of the verb dance. Es que tengo mucha bulla aquí en la casa, fíjense. Pasado del verbo bailar. Lover y dancer. Oh, wait. Tranquila, que aquí María Mercedes me está diciendo las respuestas. Ya lo dijo, dancing. Dancing. Dance, okay. Dancing. Pass of the verb be. Be went. Be. We. Be. Pass of the verb to be. Es de ser, estar. ¿Cuál es el pasado? Estoy mal, miss. Okay. Let me see. I'm going to ask another thing. Give me an example or give me one sentence using past. Tell me one sentence in past. Ando mal, mis. Ahorita viera que... Okay, it's fine. Tranquilo, voy a avanzar. Okay, María Mercedes, I'm with you. Okay, María Mercedes. Okay. Pass of the verb, let me see here. Run. Drink? Run. Pass of the verb, run. Correr? No? No, run. Okay. Pass of the verb swim. Swimming? Swam. Past of the verb cold. De hablar. Llamar. Carle. Cold. Very good. Cold. Very Charles. Good. Okay. Give me an example or give me a sentence in past. I was dance yesterday. I was dancing yesterday. Okay. And can you show me your mouth, please? Can you show me, me puedes mostrar your mouth? Mouth. Very good. Good. Okay, María Mercedes, perfect. Try to not be, trata de no estar tan nerviosa, ¿sí? Tú te sabes los verbos, yo sé que te lo sabes, okay? Tratemos de repasarlos más, ¿sí? Okay, good thanks. Job. Thank you. Kathy. Past okay. Of the verb cook.
Could. Very good. Past of the verb start. Restart. Start. Ese me dice. Start. De comenzar. Sería start. Very good. Past of the verb eat. Eat. Ate. Ajá, eight. Okay, okay, good. Bien. No, no sé cómo tell me, show me your nose. Show me your nose. No. Very good. Give me an example with going to. Okay, I'm go to the work. Very good. Good job. Thank you, Kathy. Marlon, your turn. Past of the verb buy. Buy. Both. Wait. Both. Okay. Past of the verb pay. Pay de pagar, ¿verdad? Pay, no, no sé, paid. Es el mismo, paid. Okay. Present of the verb was and where. To be. Very good. Awesome. Marlon, who was your favorite person 2 years ago? Who was your favorite person 2 years ago? Repeat them, repeat. Who was your favorite person 2 years ago? My favorite person. He is. Yes. He was mother. Was your mother. Okay, perfect. Last one. Show me your eye. Or your eyes. Very good. Thank you, guys. Okay, perfect. Bien, chicos. Gracias. Ahorita les voy a dejar que, se, por favor, se pongan a repasarme los verbos. Porque ya vi que aquí tenemos problemitas con los verbos, ¿vea? Entonces, porfi, les voy a pedir que me ayuden repasando los verbos, ¿sí? Okay, good miss. Job. Thank you. Thank you. Hello. Hello, hope you're ready, guys. Yes. Hello, miss. Hello. Okay, guys, who wants to be the first one? Al mal paso, darle prisa. Vaya, si me llega, si me llega. Okay, Glenda, vamos contigo. Vaya. What is the past of the verb to be? El pasado. Del verb to be, or be. Del verb to be is... I don't remember. Okay. Past of the verb eat. Eat. Is ate. Very good. Present of the verb went. Went is... El presente del verbo went, del verb went. Went. Es que ahorita estoy, es que me confundo en want y went. Ah, no, went. De want quit. Es. Ah, entonces. Went, quiero... El presente. El presente. No? No. Okay, go. Es, se escribe goes. Es un presente, ajá, en tercera persona. Okay, good. Glenda, show me your throat. Show me your throat. Enséñame
to throat. Ah, throat is el codo. No, throat. Te voy a decir otra. Yo voy a pasar. Show me your nose. Ok, la voy a cambiar. Show me your nose. 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 Very good. Yeah, you remember that. Okay, last one. Give me a sentence using the past. Una oración en el pasado. En pasado. Uh-huh. Ah, okay. I learned the numbers. Very good. Good, Glenda. Thank you. Just try to remember more the verbs, okay? Acordémonos más de los verbos. Thank you. Okay. Miguel, coming with you. Miguel. Hello, miss. Hello. Present of the verb was and were. To be. Very good. Past of the verb watch. Watch. Pass, miss. Pass. Mm-hmm. I don't know. El verbo watch, de mirar. Espérame, espérame. Estoy nervioso, espérame. Tranquilo. No, ok, voy a cambiar el verbo. Es que los nervios lo traicionan a Tranquilo, vos te lo sabes. Si vos te lo sabes, por eso te estoy preguntando. Yo sé que esto te lo sabes. Tranquilo. No, ese me tenía que preguntar a mí. Watch. Very good. Watch. Ya ves. Ok. Present of the verb went. When? Del verb go? Go, good. Give me an example using going to. ¿Un ejemplo? Con going to. Permítame. Déjame probar. I'm going to Saturday. I'm going to dance on Saturday. Okay, good. Okay, Miguel. Show me your head. Awesome. Very good. You got it. Very good job. Thank you. Thank you, miss. Past of the verb cold. Cold. Very good. Past of the verb buy. 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 Mm-hmm. Bought. Very good. Past of the verb get. Get. Got. Very good. Saul, who was your favorite friend 10 years ago? Who was your favorite friend 10 years ago? Mm-hmm. ¿Por qué no me preguntó eso a mí? Ah, no, Miguel, no, Miguel. Aquí no. ¿Sí, Saúl? ¿Sí? ¿Te acordás? No te oigo, si estás hablando, no te oigo. Perdón. Uh-huh. Sería, repítame la pregunta, por favor. Who was your favorite friend 10 years ago? Your favorite? Friend, amigo. Ah, okay. My favorite friend 10 years ago is the name of my friend. Mm-hmm. Dennis. Okay. He said is. Yes? Yes. Was. Porque te lo pregunté con was. Okay. Last one. Show me your nose.
knows. The fields. No, show me, enséñame your nose. Ah. Mm. No? No. Okay, your nose. Mm-hmm. Good. Okay. Saúl, ¿te sabes los verbos y te sabes la gramática? Trata de ponerle un poquito más de atención a la pregunta y no me la traduzcas. Porque al traducirla te va a pasar que me vas a confundir tiempos. Si te estoy preguntando con was, trata de contestármela con was, ¿ok? Pero te la sabes la gramática. Vos te lo sabes, ¿ok? Ok. Good job. Gracias. Don't be nervous. Stephanie, ¿estás aquí? Hola, Maris. Miss, antes que empiece con ella, ¿sí? ¿Cuál era hola, la parte sí. del verbo que me preguntó primero? ¿Cuál verbo te pregunta primero? ¿De la parte del cuerpo? Que no supe. Te pregunté throat, Bea, throat. Oh. En la garganta. Ok, okay, voy a comenzar con Stephanie rapidito. ¿Sí? Okay. Stephanie, yes. Pass of the verb fly. Fly. No, flew. Ok, flew, sí. Creo que sí me lo estabas diciendo escrito, ajá. Ok, past of the verb visit. Visit. Very good, visited. Pronunciación. Okay. Past of the verb study. Repeat, please. Past of the verb study. Studied. Solo con ED. Okay. Because I cannot see you, I'm just going to ask you this question. What was your favorite TV show 10 years ago? My favorite TV show was The Rubla. Okay, perfect. Thank you, Stephanie. Damaris. Past of the verb helped. Helped. Very, very good. Past of the verb like. Like. Very good. Past of the verb give. Is. It. Give. De dar. No. Gave. Okay. Give me an example using the past. I went is a trip Guatemala. I went to a trip in Guatemala. Okay, good. Mm-hmm. Can you show me please your arm? ¿Cómo, perdón? Can you show me, Miguel, deja de estar dando copia. Can you show me your ears? Ears. Okay, perfect. Thank you, Damaris. Yeah. Okay, chicos, súper bien. Solo voy a terminar con el otro grupo. Sí, practíquenme los verbos, por favor. Y más que los verbos, yo les pido que háganse preguntas de WH, okay? Solo voy rapidito con el grupo y ya regreso. I did my homework. Uf, ahí viene la teacher. Pero en ese caso de I did my homework, está usándolo como verbo. Como verbo. Como el verbo hacer. Uh-huh. Ajá, hacer, no sería como auxiliar, sino que ya ahí es verbo. I did. Ya, es verbo, sí, verbo, sí. I did my homework. Estaban practicando, pues. Sí. Sí. No, Miss, yo no sé. Porque me dijo que yo, Miss, yo no soy buena explicándome. O sea, yo a veces entiendo las cosas, pero yo ya para explicarme a la gente, yo soy bien mala. O sea, yo ni siquiera yo solita me entiendo lo que estoy explicando. O sea, en mi mente, yo lo tengo bien claro, claro, pero ya cuando se los quiero decir, de verdad se lo digo, Miss, yo no soy, yo no me puedo tranquila dar explicado. O sea, no me sé dar a entender bien las cosas. Entonces, tranquila, no tranquila. Vamos a ver ahorita cómo le hiciste con ellos y voy a comenzar con vos por lo mismo. Oh, present okay of the verb was and were. Was and were. Present. Mm-hmm. I am y you are. For ¿cómo se llama ese verbo? Verb to be. Verb to be, very verbo good. Be. Pass of the verb a, eat. Eat, ate. Very good. Present of the verb reserved. Reserve es very similar. La pronunciación no la sé muy bien, pero es.
Okay, Casey, okay, perfect. What was your favorite TV show 10 years ago? 10 years ago, I didn't have a favorite TV show. Good. To be honest. What are you going to do tomorrow? Tomorrow, I'm going to visit my mom and my sister because I didn't have the opportunity to spend time with them in Mother's Day. So okay. I'm going to go tomorrow. Okay, perfect, Andrea. Thank you. Good job. Awesome. Riquelme. Riquelme, show me your throat, please. Show me, enséñame. Enséñame tu throat. Me ponchó la primera. Show me your arms. No. Okay. La garganta y los brazos, que me enseñaras, las partes del cuerpo. ¿Verdad? Okay, bueno. Give me one sentence using the past. ¿Qué le diga? Una sentence using the past. Ask it. No, una oración utilizando pasado, el tiempo. Okay. I reserve room in the hotel. I reserved a room in the hotel. Okay, good. Give me the past of the verb need. Needed. Very good. Talk. Talk está en pasado, ¿verdad? Talk. Very good. Present of the verb had. Have. Very good. Thank you, Riquelme. Margarita. Hola. Hola. Hi. Past of the verb understand. Understood, algo así. Understood, very good. Past of the verb to be. Was, were. Very good. Present of the verb watched. Watched. Watch, okay, good. Margarita. Where did you live 20 years ago? Where did you live 20 years ago? ¿Dónde vivo hace 20 años, algo así? I live in City, Santo Tomás City. Okay, perfect. Okay, last one. Show me your nose. Show me. Can you repeat? Enseñame. Nose. Oh, love. Nose. La nariz. No. Very good. Thank you, Margarita. Awesome. Jesse, let's go with you. Past of the verb dance. Dance. Very good. Study. Studied. Love. Loved. Very good. Give me one example using simple past. I visited to my father at 7 p.m. You visited your father at 7 p.m. Okay, good. Can you show me, please, your eyebrows? Eyebrows. Eyebrows? No? Okay. Eyebrows. Las cejas. Oh. Okay, Jesse. Thank you. Ivania, last one, but not least. Okay. Let me see. Present of the verb opened. Open. Very good. Past of the verb come.
Came. Past of the verb know. No. Very good. What was your favorite thing when you were a little girl? When I was a little girl, my favorite toy was a doll. Okay, good. Last one. Can you give me an example using be going to? I'm going to do some I'm going to run some errands tomorrow with my mom. Awesome. Okay, chicos, perfecto. Estamos bien entonces. Gracias. Ahorita regresemos a la main, a la reunión principal, ¿ok? Y ya los veo ahí. Súper bien, chicos. Los felicito. All right, guys. I'm just going to wait the rest to come back in, ¿ok? Va, estaba fácil. Yo les dije que estaba fácil, ¿vea? Para otras personas les hizo preguntas fáciles. ¿Cuáles preguntas fáciles? Fíjate que a ustedes fue de los grupos que menos preguntas les hice de esas, fíjate. Ay, quiérame, mis, quiérame. Ya no me tendré el otro nivel como para estar molestando. I love all of you guys, literally. Miren, niños, les conté ayer, a ustedes les conté lo del chicote, ¿no? Yes. Sí, ese sí fue con nosotros. A eso se fue con ustedes. Sorry. Miren, les enseñaré el examen que le voy a hacer a los de intermedio, porque es de dos páginas el que le voy a hacer a ellos, ya les dije. Okay, guys, perfect. All of you, I think that is already in. Miss Back, 15. Creo que tenía 5, 5, 5, 5, 5. Okay. Bien, chicos. ¿Cómo sintieron el examen? Fácil, ¿vea? Nervios. Sí, nervios. Nervios. Pero ya ven que se acuerdan de lo que aprendieron. Nos reta, Miss, nos reta. Bien por lo que lo hicieron. No. Bueno. Bien, chicos. Recomendaciones generales. No voy a ponerme así porque, miren, todos saben, y ahorita me di cuenta porque me entendían las preguntas, los verbos se los aprendieron, eso se los felicito. Solo siéntanse seguros cuando le están hablando. Ustedes tienen que desarrollar confianza en el idioma. Si ustedes no me demuestran confianza, toda la vida les va a pasar que van, o sea, por la falta de confianza, me lo van a traducir, no van a empezar a pensar en inglés. You have to try to start thinking in English, okay? So that is a thing. Congratulations, because all of you know about everything. Okay, so you did a very good job, guys. Se lo hicieron bien. Yo les dije, son tres preguntitas fáciles. ¿Y por qué les pregunté casi que lo mismo a todos? A la mayoría les pregunté el going to, les pregunté el pasado, unas preguntas de WH en pasado. Y los verbos. Eso me dicen en los tres grupos que hice. ¿Por qué les pregunté? Ay, las partes del cuerpo. Que les dije, enséñame tal parte del cuerpo. ¿Vea? Creo que eso era lo que no se esperaban, tal vez, o no se acordaban. Entonces, chicos, esos son los temas que vimos. Eso es lo que aprendieron conmigo relativamente. Si bien es cierto, aprendimos mucho vocabulario y más cosas. Son los temas gramaticales principales que vimos. ¿Sí? Entonces, chicos, con eso cierran conmigo su tema gramatical y sus 4 semanas. Ahora solo tengo 20 minutos, entonces voy a pasar rápidamente a lo que les dije del feedback. Entonces espero que ya tengan el minuto o lo que hayan escrito para decirme cómo se sintieron en el módulo, qué aprendieron, lo que me quieran comentar, ¿ok? Entonces yo voy a ir eligiendo quiénes van así pasando, rapidito, ¿sí? Ténganlo ya listo porque solo digo el nombre y necesito que me hablen. So, ready guys? Yes? Yeah. Perfect. Yeah, I'm going to start with Miguel because he already sent me some information. Let's go, Miguel. The live high beat kid challenge for me. Well, it has been more complex in the learning. The topic are extensive and the deep in the grammar. The topic that what is it for me is it for me to assimilate was be going to, and the most difficult for me is simple past because is the required understanding on the analysis and elsewhere to give apart from the fact the daddy because sorry I be confused to use it was where the and the above all layers
all the regular and irregular verbs to give a current answer. I know that it is should pay a little more attention when my educator is on teaching and a little more proactive in the looking for different platforms for topics that are difficult to understand. Solamente. Okay, perfect. And I have here that as your personal purpose, you must practice more of the pronunciation of the different words and be constantly practicing for a better fluency in the language, right? That was your purpose. Okay, Miguel, thank you so much. Thank you for your participation. Riquelme, let's go with you. Okay. Se me escucha, ¿verdad? Yes. Sí. Quizá. Well, primero, good evening. We start with the going to class, which I found very fun. Then we start with have and has, where then we have a medical dictionary that was very useful to me during my university career. Then we learned how to give direction. And lastly, the class of was and were, all the subject in affirmative and negative. I think that until now I have the best English teacher and I have learned a lot in this month. Good. Thank you, Riquelme. Thank you for that. I appreciate it. Thank you. Jesse. Hello, teacher and classmate. Hello. For me, reading in this English class has been a very nice experience. I have learned a lot from these classes and from all of you. I have interacted more since I have a lot of trouble speaking English. I didn't make any friends, but I love them all and I hope them continue to learn. Thanks for my teacher, for the interaction she always gave us. Okay, thank you, Jesse. Good, thank you and appreciate it. Chicos, voy a hacer algo por respecto al tiempo. Los que no lo tengan listo, porque sé que algunos no van a querer participar, no se preocupen, pero los que quieran participar, levántenme la mano. Porfa. ¿Sí? Ok, Katy, voy contigo. Los que sí quieran participar, levántame la mano en Zoom, porfa. Ok, Katy, let's go. Bye. First of all, I want to congratulate the teachers because they had taught you a lot. I learned a lot about the present, past, and future verbs. I have learned to formulate and answer interrogative question using be going to verbs. I have also learned positive and negative imperatives. And to formulate positive and negative sentence in the simple past using regular verbs. We learned about your body parts, names of the medicine, birthdays, months of the year, and about how they improve our health. We also learn a preposition of place to give directions. I like your last topic a lot. We learn to form positive and negative sentence in the past tense. Also answer question in the past tense. Very good, Kathy. Thank you so much. Thank you, Glenda. Boy, Miss. Okay. Hello, good evening, Miss and classmate. My experience in the group was exciting because it was very interactive. I learned a little more about regular and irregular verbs and auxiliaries did. I learned about numbers and dates and what the verb to be. It's a little difficult
the question with WH in the past tense and the answer. I thank you for your patience and dedication. My pronunciation is very bad, but I'm still learning. Thank you. Thank you, Glenda. Ya hablas mucho más. Si ya te diste cuenta, el vocabulario ya te cambió. Very good. Thank you. Saúl. Hello. Good evening, classmates. Miss, I will tell you about what learned during this English learning module. I learned the use of going to. Then we identify the holidays and festivals, months and dates. Then we understood the parts of the body, for example, head, eye, and nose, etc. We continue with the topic of noun or fields with his formula had plus noun fields plus adjective. So identify how to express ourselves. We are sick. Also, we what medication the doctor tell use with the subject command medications. I also learned about the prepositions of place, how to ask for and directions, and popular tourist attractions. Finally, the use of simple past, regular verbs, and the past of be. Very good, Saul. Awesome. I forgot about the holidays. That is something that we saw, right? Very good. Thank you, Saul. Ivania. Good evening. At the beginning of the class, I was a little bit nervous because when I am talking English, I think it's a little bit difficult for me. But now I learn much about you. I have learned about going to a simple past, regular verbs, and regular verbs, irregular and irregular verbs. Mm-hmm. And many things. So I appreciate all your work and that's all. Thank you, Anya. Thank you. I appreciate it. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Tengo miedo a hacerlo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me dijiste, Anya? De mí está hablando. De mí está hablando. Okay. Me too, no, Herbert. No, queremos escuchar a Herbert. Okay, we want to hear you. So let's go. Y le voy a decir lo que siento. Okay. I learn number in English. They learn in ask question in short. Permítame que me salió esta. O sea, in the short house where some verbs in the past. I don't understand why Ersi means it never happened to me. Mm-hmm. No entiendo por qué se me bloquea la mente. La verdad, hoy fue la última clase y fue, creo que es la peor porque mi mente se me ha puesto en blanco. Uf, me siento, no sé. You know, I think that the issue, lo voy a decir en español esto, yo creo que el problema es que muchos se preocupan. O sea, creo que sienten el miedo de que yo los voy a ponchar o algo así y no, para nada. O sea, de verdad, yo entiendo como los nervios, chicos, yo entiendo eso. Yo aprendí inglés así, o sea, lo hacía darme en la cara. O sea, yo me di en la cara, saqué francés, chicos, me volví a dar en la cara, saqué italiano, me di en la cara, estoy con lenguajes de señas, me di en la cara también. Ustedes tienen que saber y sentirse tranquilos de que yo también estudio, yo toda la vida les he dicho eso, o sea, yo también soy estudiante, yo que sé lo que se siente estar con los nervios de que, ay, no, la voy a regar, vea, como decimos. Pero cuando aprendemos un idioma, nosotros tenemos que aprender a sentir confianza en nosotros mismos, aunque nos estemos equivocando. O sea, es mejor que desarrollemos la confianza y que nos corrija alguien que lo va a hacer de una muy buena manera y con muy buenas intenciones, a que por miedo a futuro tengamos más problemas. Eso es lo que le iba a decir, Miss, que a uno le bota la confianza porque a veces lo corrigen a uno, pero de una manera burlesca.
Exacto. Entonces, y eso es lo que a uno lo cohíbe y por lo menos yo me cuesta por lo mismo, porque digo, y si no pronuncio bien y se lo digo a alguien que sí puede y ya me va a ver así bajo el hombro porque yo no puedo, lo incomodan a uno. Eso sucede en todos casos, chicos. Los doctores, los abogados, todos los que estudiamos, no va a pasar. Aún cuando vamos a un nuevo trabajo, nunca les ha pasado que sienten el miedo de que la vamos a regar y que nos van a echar y que nos van a ver mal o de menos. O sea, siempre pasa. Entonces, don't be afraid, guys. O sea, ahorita ya están entrando a niveles más grandes, tienen que hablarlo más. Es lo que yo les dije, ¿ok? Quiero preguntarle ahorita si alguien quiere decir algo en español. Le voy a dar el chance. Si alguien quiere expresarse en español por un minuto de cómo se siente. Ah, Miguel, ajá, hoy sí quiero hablar, Miguel. Ajá. A ver, dime. Que lo hizo así. No. Ya que aprovechamos, dice, ok. Hay que aprovechar, ¿verdad? No, mis, de antemano, pues muchísimas gracias a usted también por toda la paciencia, el apoyo, por dejarme ignorado en algunas conversaciones. Pero y antes que la última vez vos no me contestaste, aquí tengo el chat abierto y vos no me contestaste. O sea, ajá, seguí. No, pero muchísimas gracias y quizás como propósito, eso me lo voy a proponer de aquí hasta que termine y ojalá más adelante la vuelva a ver a usted y si sigue la beca también, es irme aprendiendo una palabra por lo menos cada 3 tiempos. Es decir, una en el desayuno, una en el almuerzo y una en la cena. Para ir así, modulando, mejorando mi vocabulario y la fluidez en la lengua para el momento de hablarlo. Porque es muy diferente el inglés al francés. Entonces, ahí se me hizo más fácil. Sí, diferente, chicos. Grammar, yo creo que ahorita yo estoy tan metida en el inglés porque a mí me pasa. Yo saben de que a veces pasa que yo 2 días no lo veo y yo estoy ta, así, o sea, me trabo toda. Ustedes no se imaginan lo difícil que es a veces estar hablando en francés y trabarme con los 3 idiomas o se me viene todo. Entonces, ese es un muy buen propósito. Se los recomiendo. Miren, hay unos diccionarios chicos que son así. Por Dios santo, son chiquititos y son de bolsillo. Empiecen, remarquen. Remarquen, apréndanse palabras. O sea, cuando no tengan nada que hacer. Ok, esta palabra. Vean películas, vean videos, vean lo que puedan ver. No se queden solo con la gramática tradicional. Eso es lo que yo les quise enseñar en el curso, ¿ok? Yo no sé si ustedes sienten que aprendieron o no, ya les voy a hacer la pregunta, pero yo enseño de una manera muy diferente, creo. Para mí no es solamente sentarme y va, aquí está la pizarra, copian y me van a hacer 20 oraciones cada uno, y así, no. O sea, a mí me importa que ustedes hablen, que comprendan, que practiquen, que vean el inglés de diferentes maneras, como el hecho del día a día. De que yo quiero que, por ejemplo, si ustedes les dicen, va, aquí hazte un video en inglés, y míralo, ustedes lo aprendan, ustedes lo entiendan. Son situaciones más realistas a que un gringo venga y te diga, hola, mira, dame una oración en este tiempo verbal, por favor, en tantos segundos, utilizando tal y tal y tal verbo. Eso no les va a pasar. Pero sí les va a pasar una conversación, preguntas abiertas, que les hablen de ustedes y esas cosas. ¿Ok? Entonces, yo les hice una propuesta la primera semana de clases. Yo les dije, de aquí en 4 semanas, yo quiero saber si ustedes aprendieron, si ustedes sacaron más vocabulario, si ustedes sienten que soltaron más la lengua. Entonces, quiero saber si sienten que hicieron alguna de esas. Cuéntenme, los que no me han hablado. María Mercedes, Magdalena, Marlon, Riquelme. Okay. Bueno, en mi caso, Miss, la verdad que sí, al principio, pues, cuando comenzamos el curso, sí, como sentimos como la presión, ¿verdad? Porque usted empezó a hablarnos en inglés y no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, como que entendíamos unas palabras, otras no. Y también ayudó mucho las tareas, porque con la práctica se aprende. Entonces, sí sentimos como la presión de que quizás no hacer el ridículo aquí enfrente de todos, pues voy a estudiar esto por si me preguntan, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos ese tipo de presión como para estudiar, que no debería de ser así. But that is good, because at the end of the day, you do it. Al final del día, o lo que yo les dije aquel día, o me tienen suficiente miedo de que me lo voy a ponchar, o lo hacen por ustedes. Pero no me importa el motivo si al final ustedes aprenden. Si ustedes, aquí, aunque se me han dicho, miren, yo no le aprendí todo, pero le aprendí esto. Y le aprendí bastante, le aprendí... Y hay cosas que no se me van a olvidar de las tareas que nos dejaba, de cómo nos hablaba. Yo con eso ya cumplí mi labor y mi objetivo con ustedes, que no solamente ponerles un tema y que aprendan, sino que de verdad se les quede impregnado. So that is my main thing. María Mercedes. Okay, miss, sí. Bueno, quizás
darle las gracias porque la verdad que la exigencia que usted ha hecho con nosotros, al menos a mí me deja ver la expectativa de seguir buscando, seguir revisando los verbos tenemos que aprenderlos. Uh-huh. Agradecerle porque sí, lo que dice Herbert, yo también lo he sentido, los nervios, y yo medio les comentaba en el grupo, tengo dos hijos, mi hijo, o tengo hombre y mujer, mi hijo habla portugués, inglés y un poco de alemán, pero mi hijo era aventado y se equivocaba y mi esposo y yo solo nos volvíamos a ver, la pena, y entonces mi hija era como más penosa, pero lo aprendió, pero chicos, ya adultos nos cuesta un poco más. Yo tengo 64 años y les digo a mis compañeros con los que estaba, no he aprendido, pero lo más, el mejor aprendizaje que usted me deja es el reto. El reto de seguir, porque yo no voy a regresar al nivel 1, al 0, no. De aquí yo tengo que rebuscarme, lo decíamos con mi compañera hoy, los verbos tenemos que meternos con cincel, pero tenemos que, con sangre. No, la verdad es que agradecerle, porque la exigencia ha sido buena. No deje ese gusanito, gracias. Gracias. Hice mi discurso, pero no hay tiempo, no porque lo hubiese dicho. No hay problema, no hay problema. Tienen 4 minutos todavía. Sí, gracias, gracias, muy amable por todo. Y esperamos pues que encontrarnos con ustedes, ¿verdad? En el siguiente módulo. Bueno, como decía Miguel, esperando primero que nos den oportunidad, pero así en dos palabras, gracias por todo. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. You too. A mí también, Miss. Thank you. Ah, you're welcome, guys. Ya saben, miren. Yo admiro siempre a las personas y voy a ser un poquito abusiva con lo que voy a decir. Yo admiro a las personas, por ejemplo, un poquito más adultas o más mayorcitas que tienen las ganas de seguir aprendiendo y que yo les veo el esfuerzo. O sea, cualquier maestra, cualquier persona va a admirar mucho más a una persona que tiene el deseo de seguir aprendiendo, a pesar de que se equivoque o algo así. El día tiene 24 horas. Ustedes a mí y al idioma le dedican una, lo que yo le dije a Herbert aquel día, y él mismo lo ha puesto en práctica. Nada cuesta 5 minutitos. Dedíquenle 1 hora con 5. Luego dedíquenle 1 hora con 10. Dedíquenle 1 hora con 20. Y así vayan, poquito a poquito. Y eso les va a servir. Por ejemplo, a veces, miren, a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, vean. Yo a veces estoy acostada así en la cama y estoy viendo TikTok. Y yo me echo 2 horas viendo TikTok porque no tengo nada mejor que hacer. Entonces, ¿por qué no aprovechamos ese tiempo para seguir cultivándonos a nosotros? O sea, eso es el reto que ustedes tienen que hacer. O sea, don't be afraid of making mistakes. De verdad, o sea, no tengan miedo. Jessy, ¿tú me ibas a decir algo? Sí, solamente que sí he aprendido bastante. He aprendido nuevos verbos, pero tengo miedo al hablar. Entonces, no sé si me puede dar algún consejo, un tips, no sé, algo. Sí. Porque miren, sí. Yo con ustedes al final ya no hice los grupos de conversación y de verdad me disculpo. Pero lastimosamente este módulo me cayó en mi final de ciclo. Y sí, o sea, es horrible, o sea, a mí me toca súper pesado, o sea, ya les he contado, y todas les he contado que pues sí, verdad, me toca ser nerda, entonces, ajá. Pero sí lo voy a tener, ahorita ya tengo mucho más tiempo libre, ahorita yo literalmente estoy free todo el día. Entonces, les voy a escribir en ese grupo para ponernos de acuerdo un día a la semana, o si de verdad, y con gusto yo les ayudo. O si alguien me dice, mire, Miss, yo quiero 1 hora personalizada con usted, con gusto lo hacemos, o sea, no hay problema. Ahorita, en estos 3 meses, si me necesitan, y a futuro es más difícil para mí, pero ahorita tengo el tiempo y lo puedo hacer. So, si tenés preguntas o necesitas hablarlo más, o sea, escriban. Ustedes ya saben, lo que dice Miguel de que los ignoro es mentira, chicos, yo no ignoro, solo, o sea, es mentira, es drama de él, de verdad. O sea, yo a veces me tardo. Hola, Miguel, porque a los demás les contesto. O sea, sí me tardo. Ajá. Fíjese que yo soy supervisor de ventas. Y llegué a ser gerente de ventas, pero lo desistí, muy, muy pesado era. Uh-huh. Pero yo a mi cargo tengo 60 personas. Uh-huh. Antes, cuando estaba gerente, tenía que 200 personas. Y yo puedo pararme enfrente de alguien y hablar, pero enfrente de usted yo puedo le dije, apágueme la cámara. No sé, me, me, me,
me bloquea. Me bloquea. Mire, es normal. Es normal. Y por eso les digo, o sea, siéntanse libres de escribirme. O sea, ahí tienen mi número. Yo ahí estoy. Solo identifíquense. Díganme quiénes son. Porque pues si vean, no puedo tener 200 números guardados. Entonces solo díganme, mire, teacher, soy tal persona y quiero que me eche la mano. Y si yo tengo el tiempo, con gusto, chicos, ¿ok? So, esto Thank ha sido you. Todo, chicos, conmigo. Thank you, teacher. 4 semanitas pesadas. Yo sé que les ha tocado pesado. Tal vez sintieron el cambio fuerte, pero prefiero dejarlos con las expectativas altas, con ustedes mismos, para que ustedes mismos exijan. Espero, y yo lo que más espero, es que de aquí, yo cuando me den un grupo de avanzado, encontrármelos y verlos que ya están witty, 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 witty. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Ok. Ese es. Magdalena, ¿no? Teacher. Nos encontraremos y le hablaremos en inglés. That is the thing. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes estas 4 semanitas. Espero de verdad que hayan aprendido, aunque sea un poquito, que hayan desarrollado un poquito más sus habilidades. Feel free to send me any message if you need anything. Yo aquí estoy 24/7, ustedes ya saben. Y ha sido un gusto, chicos. Y de verdad les deseo lo mejor y me siento muy orgullosa de todos ustedes por el esfuerzo que han hecho. Thank you, Miss. Hey, guys. So it has been a pleasure, guys. Y los veo, ¿verdad? Los sigo viendo, tranquilos. Cuídense, chicos. Okay.